buenas tardes. Y doy a ti más buenas tardes que a nadie. A Arratsaldeon, me dijeron un día que todo lo que termina en on, en euskera, es bueno. Así que, mucho on. Sí. Sí, Idoia y yo, y muchos de los compañeros y compañeras que están aquí, todos, fuéramos senadores o senadoras en el Imperio Romano o tribunas de la plebe, nosotras dos, pues estaríamos diciendo que hoy coinciden buenos auspicios para las elecciones del 5 de abril y para nuestra candidata, que seguramente va a ser la mejor oferta que tenga el País Vasco en el momento en el que vive la política española en este momento. Así que alguien ha diseñado que hoy estuviéramos aquí hablando de ella, de su trayectoria, de su vida, de su compromiso, de su manera de hacer política, de su libro, que de una manera mucho más amplia es también la importancia de los socialistas vascos para todos los socialistas españoles. Así que hoy significa algo que se hayan convocado las elecciones. No estaba previsto que estuviéramos aquí para presentar el libro de Idoia, pero esto seguramente que tiene un buen augurio para todos nosotros. Yo quiero agradecerle a Idoia, que hace mucho tiempo me dijera: Carmen, yo voy a recopilar textos que para mí son muy importantes de mi vida política. Y quiero tenerlos ordenados, los quiero tener publicados, porque son reflexiones de la política vivida y sentida en un lugar muy importante y muy complejo para las ideas socialistas y que finalmente ha tenido unas grandes conclusiones para la política española de estos 40 años. Y yo le dije: encantada, es una oportunidad más de poder estar juntas y juntos a unas cuantas cosas que ella ha demostrado con su hacer político, no en la teoría, en la práctica de su compromiso y de su vida, y que ahora refleja en estos discursos que han sido los hitos de su momento en la vida política que ella ha desarrollado. Yo quiero decir que casi todo se puede deducir del título que ella ha elegido. Ella ha elegido hablar de la política como construcción y de la política vinculada a la vida. Esto tiene mucho que ver con lo que ha hecho, pero también con lo que han hecho todos los compañeros y compañeras en el País Vasco. En el País Vasco es inevitable distinguir a las singularidades, desde Ramón Rubial hasta Idoia, pasando por Pachi, por Odón, por Recalde, por todos, sin dejarnos a ninguno atrás, y sobre todo por los que asesinaron de el colectivo de socialistas que han tenido que trabajar en el País Vasco durante 40 años. Es el único y principal lugar de todo el socialismo español donde las singularidades están absolutamente entrelazadas al riesgo, al coraje y al valor de ser socialistas en el País Vasco desde que nació nuestra Constitución y nuestra democracia. Yo lo quiero convertir en un homenaje de los que no somos vascos en el Partido Socialista. Y lo quiero convertir así porque cuántas veces en la política española, pero sobre todo en la política en el País Vasco, se ha intentado por todos los medios que los socialistas perdierais el pie, que perdierais el equilibrio y que no supierais cuál era el lugar en el que os teníais que situar, que siempre ha sido el mismo: defender la Constitución, la democracia y el Estatuto de Guernica. Reivindicar las instituciones vascas en la construcción de este país, del conjunto de este país. Y eso ha sido muy difícil. Por eso Idoia, en su libro, y desde su libro no se puede separar lo que ella es como persona y como política, de lo que ha hecho y del testigo que le han ido entregando otros compañeros y otras compañeras. Y finalmente, del paso que dio al frente para ser la secretaria general del partido. Y para hacer algo que yo considero que es muy importante y que ella y otros compañeros hacen muy bien día a día. En la política se demuestra el nivel y la profundidad de lo que eres
no solamente cuando tienes responsabilidades de gobierno. A veces se demuestra mucho más y mejor quién eres cuando te toca estar en la oposición. Y este es un logro extraordinario de Idoia. Es un logro extraordinario saber y afinar, contemple siempre lo que toca cuando puedes hacer, pero también lo que toca cuando construye desde el papel de la oposición. Un par de cuestiones que me parece que son muy importantes y donde se deja ver la trascendencia y la importancia que tiene para nosotros tener una mujer como Idoia Mendía en este momento y ya tenerla, como la tenemos desde hace ya tiempo, como candidata a unas elecciones que ya están convocadas. Para Idoia, la ruptura de la unidad de España está vinculada a cómo las rentas altas han salido fortalecidas de la crisis y a cómo la gente con dificultades no encuentra respuesta en la política. Ese es el problema de la unidad de España para Idoia. El problema para Idoia de gobernar en el País Vasco, como vas a hacer, no es cerrar el País Vasco a calicanto, ni a España, ni al mundo, sino todo lo contrario, enseñar el País Vasco a los equilibrios de la política española y a lo que pueda aportar también dentro del contexto europeo un territorio como el País Vasco. Es decir, Idoia mira la política siempre llena de equilibrio, llena de matices y llena de ponderación. Esto es muy importante en este momento en la política de nuestro país, pero es todavía mucho más importante tenerlo como capital acumulado del trabajo de los socialistas vascos en un lugar con tantas dificultades y con tantos riesgos como la política vasca. Dicho de otra manera, los socialistas vascos, Idoia, que es nuestra candidata, es la principal garantía de política en el País Vasco, entre la ultraderecha y el nacionalismo. Es justo el elemento donde la inmensa mayoría de la gente en el País Vasco identifica la política con problemas y con soluciones, con vida cotidiana y con efectos reales y concretos de lo que tiene que hacer hoy en día la actividad política y no con otra cosa. Vivimos tiempos donde es verdad que con los cambios tan rápidos, con la violencia siempre es rápida, y con la violencia no de las armas, pero sí de las palabras agrias, sí del intento constante de que el otro no exista y de reducir al otro constantemente a la nada en la política, hace extraordinariamente falta y de manera urgente que la política transite por otros lugares. Desgraciadamente, nuestros compañeros y compañeras en el País Vasco, y aquí estáis muchos, habéis tenido que aprender esto con una dureza extrema. No lo habéis aprendido en el catón de la prueba y ensayo de lo que en política intentas saber si funciona. Lo habéis tenido que aprender algunos pagando con la vida, otros pagando con la libertad y con la tranquilidad. Y por esto considero que todo el Partido Socialista Obrero Español, todos los demás militantes del resto de España, nos habéis tenido siempre ahí en un laboratorio de prueba que ahora le viene muy bien a la política española cuando tenemos que enfrentarnos también a todas las identidades. Es verdad que el mundo, en cambio, necesita asideros. La gente necesita en cualquier lugar del mundo, también en nuestro país, saber a qué perteneces, con qué te identificas, cómo te puedes definir, qué hacer con el anclaje de tu vida individual o colectivo en este mundo, repito, tan cambiante y tan rápido en los cambios. Pero para los socialistas el anclaje sigue siendo la racionalidad en la política que está en jaque mate en este momento, reducir la política al manejo de las emociones y a cualquier cosa que nada tenga que ver con la razón, que es el único espacio donde podemos compartir unos y otros, porque todos podemos tener una parte de la razón que nos ayude. Y al segundo elemento, a romper la solidaridad con la que las ideas socialistas construyen todos los elementos y todos los principios con los que trabajamos. Unos intentan romper la racionalidad, que es la política de la modernidad desde hace 200 años, desde todo lo que heredamos del pensamiento ilustrado, y todos la quieren reducir al manejo puro y duro del egoísmo y de las emociones.
y otros intentan por todos los medios que la sociedad no se construya con la solidaridad. La solidaridad es la sociedad en estado puro, es el abandono del egoísmo individual o colectivo para trazar pasarelas donde unos puedan, como vasos comunicantes, ayudar a otros. Eso es el socialismo. Y eso ha estado sometido al quinto grado de presión constante en el País Vasco. Idoia, en sus discursos, algunos muy importantes, particularmente cuando da un paso al frente y asume posibilidades y oportunidades de responsabilidad orgánica, pero también institucional, lo sabe muy bien. Y lo sabe muy bien. Tenemos una mujer que es un activo extraordinario, no ya por la expectativa que pueda generar como una extraordinaria candidata, sino porque tiene un activo acumulado en su hacer político, en la política vasca. Ella sabe muy bien que eso está conectado con la memoria. ¿Cuánto y buen trabajo has hecho con la memoria? Como decía Saramago, si ya el olvido es una indignidad, lo peor de todo podría ser la indiferencia, que sería una indignidad mayor. Lo digo mirando a Ramón Jáuregui. Ella sabe mucho de esto, y de eso sabe mucho el socialismo vasco, de cómo no olvidar, de cómo establecer los elementos donde la indiferencia te conduce a aquello que decía Nober Bilbeni, al idiota moral. El idiota, es decir, quien ha reducido sin responsabilidad ninguna lo que son las obligaciones morales de la política y la ética. Todos los textos de Idoia resuman compromiso ético y la política fundamentada en la ética. ¿Con cuánto dolor lo habéis tenido que vivir los compañeros y compañeras del País Vasco? Por eso has hecho muy bien, Idoia, has hecho muy bien en recopilarlo en un libro. Son entradas en su blog. Es el trabajo que ella ha hecho también cuando ha asumido responsabilidades hasta de portavocía en el gobierno vasco con nuestro Lendakari, con Pachi. Ella no es una expectativa. Ella es la Lendakari que necesita el País Vasco ahora mismo. Justo la que necesita ahora mismo, conectada con la política nacional. Donde los socialistas, una vez más, nos va a pedir la realidad de una manera altamente exigente que seamos nosotros los que tengamos respuestas para España y los que tengamos respuestas también para el País Vasco. Es un compendio, no teórico, sino práctico, de los riesgos, de la sabiduría que ha acumulado, de las cosas que ha hecho en su trayectoria política y del compromiso rotundo para lo que en este momento se va a ventilar en las elecciones del 5 de abril. Por eso decía al inicio de mis palabras, que quiero ir concluyendo, que era una constelación de causalidades o de casualidades, que las dos cosas existen, para que hoy Idoia esté aquí una parte muy principal del Partido Socialista, de la Ejecutiva Federal, de compañeros y compañeras que estamos en el gobierno, de tus compañeros vascos, como siempre, de muchos hombres y mujeres que os rendimos homenaje constante a los riesgos que habéis corrido y a los sacrificios que habéis hecho, a lo difícil que ha sido ser socialista en el País Vasco durante tanto tiempo. Y tú eres un extraordinario exponente de la cadena humana honrosa que nos honra a todos los socialistas españoles uno detrás de otro, de los asesinados a los que habéis asumido responsabilidades llegando finalmente a ti. Yo me alegro, para terminar, que esto haya coincidido en este día, para que tú, además, como secretaria, sepas que nos tienes a todos, que estamos a todos dispuestos a ir a ayudarte, a ayudaros a las candidaturas y a estar dando la cara en el País Vasco, porque la podemos dar. Nosotros somos el único partido que tiene respuesta positiva en Cataluña, en el País Vasco, en Galicia, en los territorios donde hay partido e identidades fuertes. Somos el único partido que puede entender España en su perfecta complejidad. La diversidad sobre los principios de igualdad socialistas es un binomio imbatible. Es el binomio con el que nadie puede. Es el binomio del socialismo que en este momento entiende España. Y la entiende como estado de bienestar. Y la entiende en su diversidad cabal e histórica,
Algunos creen que este es un problema creado, reciente, o que lo generamos, la política. Todavía no han entendido que esto es la historia de España, que a nosotros, por cierto, nos cabe entera en la cabeza, con respeto y con modernidad. Solo hay un tajo: mejorar y mejorar y mejorar la democracia. Y para mejorarla hace falta tener el talento y las virtudes que acompañan a Idoia. Y como ella dice, hay que saber gobernar y hay que saber qué papel se cumple en la oposición, como ha dicho esta mañana nuestra vicesecretaria general. La oposición tiene grandes responsabilidades en democracia porque también representa a las urnas. Llevemos a la política de este país al sitio al que no quiere ir nadie más que los socialistas, pero somos la inmensa mayoría, al sitio donde, como dice Idoia, se construye, no se destruye, y se construye para vivir, porque la política, al final, aunque algunos la denosten tanto hasta poner en riesgo la propia democracia, es la vida misma. Gracias, Idoia, por invitarme a que lea tu libro y a que ahora lo comparta aquí. Pero sobre todo gracias como militante andaluza para que ese, lo tengo que decir, y lo digo porque lo he dicho muchas veces y lo he pensado, los andaluces nos entendemos mucho con los vascos, nos entendemos muy bien con la gente del norte. Parece que no, porque somos más barrocos, pero somos también muy de frente. Por eso el eje norte-sur funciona muy bien en el socialismo. Así que me arrogo ahora un derecho que no tengo, pero tengo aquí a muchos compañeros andaluces. Cuenta también con todos los socialistas andaluces para que te ayudemos en esta campaña, porque te vamos a ver como la primera mujer lehendakari que por fin el País Vasco se merece. Gracias. La verdad es que muchísimas gracias, Carmen, de corazón. Ya sé que cuando te llamé y te pedí que me acompañaras en este acto, no dudaste ni un minuto, como nunca dudas, la verdad, y siempre te he tenido al lado, hasta en los momentos más duros, que también hemos tenido no muy lejos en el tiempo. Y muchísimas gracias a todos los que estáis hoy aquí acompañándome, porque verdaderamente, como decía Carmen, parece que se han cruzado los hados, ¿no? Pero aquí se siente el socialismo español de corazón, ¿no? Tengo al partido y tengo al gobierno que hace que España vaya a ser un mejor país. Y este libro que yo quería presentar aquí en Madrid, os quería presentar porque resume de alguna manera los 5 años que llevo al frente de la Secretaría General, 5 años que todos los que estáis aquí, como estáis en política como yo, han sido de verdadera montaña rusa para todos nosotros, pero especialmente en Euskadi, ¿no? Nosotros estábamos fuera de todo hace 5 años, fuera de todos los gobiernos, y hoy, 5 años después, veo aquí ministros y ministras, vascos y no vascos, pero hoy os siento a todos vascos, y veo a todos los compañeros y compañeras que estáis en el conjunto de las instituciones representando las ideas socialistas, pero sobre todo defendiendo a los ciudadanos, que es para lo que nos afiliamos los socialistas, porque nosotros hacemos política para mejorar la vida de la gente sencilla. Y sobre todo este libro lo que trata de recoger también es la decisión, no solo que tomé de dar el paso al frente, que no fue una decisión sencilla, de dar un paso al frente para dirigir el socialismo vasco. Y aquí tengo a 2 personas que han estado al frente del mismo, Ramón Jáuregui y Patxi López, sino también para contaros un poco cuáles fueron las decisiones que tuve que tomar en aquellos momentos y que han marcado el socialismo vasco y la política vasca, y que afortunadamente, 5 años después, hoy en Euskadi, todo el mundo viene a darnos la razón. En aquel momento, lo difícil era acordar y lo fácil era quedarse en la pancarta, era lo más sencillo. Pero para nosotros, para los socialistas y para mí en concreto, yo entiendo la política como la manera de solucionar los problemas de la gente, y para eso
es la herramienta, la política y los escaños del Parlamento. Así que yo decidí apostar fuerte, acordar, arriesgarme. Fue una decisión que tomó el conjunto del partido conmigo y creo que ha sido una decisión acertada. Hoy, 5 años después, echamos la vista atrás y vemos que la Euskadi de hoy es mucho mejor que la Euskadi de hace 5 años. Es una Euskadi mucho más tranquila, más sosegada. Tenemos estabilidad en el conjunto de las instituciones y a esa estabilidad hemos contribuido los socialistas. Nadie más. Nosotros estamos en todos los gobiernos y no se entiende ningún gobierno sin la presencia de los socialistas. Pero es que además nos hemos convertido en un partido central e imprescindible en la política vasca. Todos los acuerdos pasan por el Partido Socialista. Y hemos conseguido generar un marco de estabilidad que es verdad que Euskadi necesitaba, porque es cierto que nosotros, como muy bien decía Carmen, venimos de años muy duros, de muchas décadas de violencia terrorista que afortunadamente ya dejamos atrás. Y parecía que la sociedad vasca no lo sentía tanto, pero es verdad que finalizado el terrorismo, la sociedad vasca se siente como esponjosa, expandida, quiere paz, quiere tranquilidad. Pero realmente, si nosotros no hubiéramos contribuido a la estabilidad en las instituciones durante estos 5 años, la Euskadi de hoy no sería igual, porque realmente el Partido Nacionalista Vasco, gobernando en solitario, hubiera estado sometido a muchos más tirones y las instituciones no hubieran estado centradas en lo importante, que es en la agenda de los ciudadanos, en las preocupaciones, en dar soluciones a los problemas que tiene nuestro país. Y a Euskadi le aquejan los mismos problemas que al resto de España y que al conjunto de Europa, que no son otros que abordar los retos que tenemos como sociedad. Tenemos el reto demográfico, en Euskadi especialmente acusado, somos una sociedad muy envejecida. Tenemos el reto tecnológico y la transformación de la industria a la industria digital. Y tenemos también el reto de la convivencia. No solo porque miles de ciudadanos nuevos vienen a vivir entre nosotros, sino porque nosotros tenemos además la lacra de la historia del terror de ETA y que eso hace que también construir convivencia en Euskadi sea algo especialmente diferente y hay que hacer un esfuerzo en ello. Nosotros, cuando tomamos esa decisión de mojarnos en los acuerdos y participar en los gobiernos con el Partido Nacionalista Vasco para dar estabilidad en las diputaciones, en los ayuntamientos y posteriormente en el gobierno vasco, también tuvimos que explicarlo. Hace poco estaba Adriana conmigo en Bilbao abriendo unas jornadas de reflexión y lo recordaba con ella. Cuando nosotros pactamos con el Partido Nacionalista Vasco el acuerdo de gobierno de Euskadi, fuimos acusados de entregarnos a los nacionalistas, igual que vosotros habéis sido acusados injustamente. Pero ¿en qué país vivimos si no somos capaces de acordar con el distinto? Y que pensar que el acordar significa renunciar a tus principios, precisamente, yo creo que porque los socialistas tenemos los principios muy claros y muy sólidos, somos capaces de salir al encuentro del distinto y buscar ese terreno común en el que podemos construir juntos, dejando cosas en el camino. Nos gustaría avanzar más rápido a los socialistas en Euskadi, en muchísimas materias de carácter social, económico, pero tenemos que buscar el encuentro con el distinto. Y tuve que hacer mucha pedagogía, entonces, igual que vosotras tenéis que hacer pedagogía, porque yo escuchaba a Adriana hoy a la mañana y me sentía reflejada en un discurso que también hice en un desayuno aquí en Madrid por aquel entonces, porque realmente había que explicarlo, porque era positivo. Y hoy echas la vista atrás y dices, mereció la pena y fue bueno. Euskadi hoy no tiene nada que ver. Y seguramente España, dentro de 4 años, cuando echemos la vista atrás, al final de la legislatura diremos, mereció la pena. Fue bueno, fue un gran acuerdo, a pesar de todas las dificultades, mereció la pena. Por eso yo me gusta decir que los vascos hemos sido, los socialistas vascos, un poco la avanzadilla en España de esta política de acordar con el diferente y de avanzar y de construir convivencia, que es como se titula este libro. Porque yo soy de las que piensa que un país progresa más y mejor si integra a todos. Y los socialistas, lo decías tú muy bien, Carmen, tenemos un proyecto en cada rincón de España. Es así. Nosotros tenemos un proyecto para Cataluña, tenemos un proyecto para Galicia, para Euskadi, para Navarra. Somos un partido que tiene un proyecto para España también, pero que sabe integrar las diferencias y respetarlas, haciendo un espacio común de convivencia, que es en definitiva lo que es nuestra Constitución. No deja de ser más que nuestro marco de convivencia. Y eso nos permite también gestionar nuestras diferencias. No es un problema las diferencias. Y el único partido, además, que sabe gestionarlas,
y es una pena, deberían de ser otros también que estuvieron con nosotros haciendo la Constitución, somos los únicos que sabemos gestionar esa pluralidad y esa diversidad, sobre todo porque sabemos entender al distinto. No queremos acabar con el diferente, queremos que viva con nosotros. Por eso, para mí, este libro que se titula Construir para convivir, si os fijáis, la dedicatoria la hago a los resistentes, que es una tarea pendiente en Euskadi, ¿no? Porque hablamos mucho de los asesinados, de las víctimas de ETA, de los perseguidos, de los extorsionados, pero también tenemos que recordar a todos los compañeros y compañeras, pero también profesores de universidad, jueces, fiscales, mucha gente que trabajó, vivió en Euskadi y que fue perseguida por la violencia terrorista, porque en el fondo lo que los terroristas querían era acabar con cualquier proyecto político que no fuera el suyo. Era un proyecto totalitario. Y por eso, para los resistentes es a quienes dedico este libro, porque en este libro encontraréis un artículo que escribí con ocasión del fallecimiento de José Ramón Recalde. Y José Ramón Recalde fue consejero del Gobierno Vasco, aquí veo a Atienza, Atienza compartió con él y Ramón consejo de gobierno con José Ramón. José Ramón Recalde fue un hombre que, a pesar de estar bajo el yugo de la amenaza terrorista, supo construir país, porque nosotros resistíamos en los ayuntamientos, resistíamos en las instituciones, pero a la vez construíamos país. Mientras los terroristas y la izquierda abertzale se situaba fuera de las instituciones, nosotros construíamos la Euskadi de hoy. La sanidad pública, la educación pública, la universidad, todo eso lo hemos hecho los socialistas junto con otros, sí, pero la firma socialista está en todo lo que ha supuesto un avance para Euskadi. Y la Euskadi de hoy está escrita con las letras del Partido Socialista. Así que aquellos concejales nuestros en los pueblos que resistían, también construían, eran valientes. Hace poco se murió un concejal nuestro que estaba en Guernica, que estuvo en Guernica de concejal más de 20 años, los 20 años más duros del terrorismo en Euskadi, y murió fuera de Euskadi. Tuvo que irse fuera de Euskadi porque primero empezaron pegándole palizas a sus hijos. Finalmente, cuando se jubiló, él y su mujer marcharon para León. Y ese hombre es el ejemplo de muchos otros que a día de hoy todavía empiezan a recordar y a sacar todo lo que llevan dentro de sufrimiento de la persecución que han sufrido. Pero quedaros con esa idea, que en Euskadi no solo resistíamos, construíamos. Y ahora en Euskadi estamos construyendo la convivencia entre diferentes. Por eso nosotros, en estos tiempos en los que se ha acusado al Gobierno de España, pero también a nosotros se nos acusa de pactar con Bildu o de hacer política con Bildu, con los seguidores de Bildu, nosotros nunca renunciamos a hacer política en Euskadi, ni en los tiempos más duros, jamás, siempre hicimos política. Por eso, cuando nosotros a ellos les pedíamos que renunciaran a apoyar la violencia y que hicieran la política, nosotros ahora nadie nos va a expulsar de la política, y menos el Partido Popular o Vox o Ciudadanos, que muchos de ellos no sé ni dónde estaban cuando en Euskadi llovía gordo. Así que nosotros vamos a hacer acuerdos políticos que mejoren la vida de la gente. Y vamos a trabajar porque en Euskadi haya memoria. Memoria que cuente la verdad de los hechos. Porque se habla mucho del relato político, pero lo cierto es que aquí hubo unos que decidieron matar y otros que sufríamos los asesinatos y nunca pedimos venganza. No, yo no he escuchado nunca la venganza a ninguna víctima de ETA, a ningún compañero ni compañera nuestro, ni de otro partido. Así que nosotros lo que estamos trabajando es porque en Euskadi la memoria sea justa y recuerde la verdad de lo sucedido en Euskadi, que en Euskadi se persiguió y se mató por pensar diferente, por no ser nacionalista, y eso es lo que ocurrió en Euskadi, y que hubo unos vascos que se organizaron para matar a otros vascos. Eso es la verdad de lo ocurrido en Euskadi. Y yo no me arrogo la voz de ninguna víctima. Y eso que nosotros hemos sido víctimas de alguna manera, porque hemos sido víctimas de persecución. Pero las víctimas tienen voz propia. Y esa es la gran victoria de las víctimas de ETA, que están empezando a tener voz propia y hablan por ellas mismas. Y yo lo que no entiendo es cómo hay algunos partidos
que se arrogan la voz de todas las víctimas. Las víctimas son plurales, nadie puede representar a ninguna de ellas y solo ellas pueden hablar por ellas mismas. Así que esto es la verdad de lo ocurrido y el Partido Socialista y nosotros estamos trabajando en Euskadi porque la izquierda abertzale, los representantes de Bildu en cada mesa, en cada foro, reconozcan el error del horror de la historia de ETA. Otros partidos han renunciado a eso, a esa lucha. Nosotros no. Nosotros estamos en todos los foros reclamándoles el reconocimiento de esa historia de horror con la que nos castigaron a los vascos y a los españoles durante 50 años. Y en eso seguiremos. Nosotros no vamos a huir de esas mesas y mucho menos a arrogarnos la voz de las víctimas. Yo he sufrido las críticas del Partido Popular duramente en Euskadi y la verdad es que a veces me siento, me cuesta entenderlo, porque aquí igual en Madrid estáis más acostumbrados al tono del Partido Popular, pero en Euskadi resulta extraño en estos últimos años este tono tan elevado que han ido tomando y las críticas que hacen a veces hacia mi persona también, acusándome de filonacionalista, por ejemplo, ¿no? Yo, la verdad es que si leéis el libro veréis que yo provengo de un entorno muy nacionalista y que tomé la decisión voluntariamente de apuntarme al Partido Socialista en los tiempos más duros, porque, bueno, apuntarte hoy, pero apuntarte en los años 90, cuando acababan de matar a dos compañeros míos en la agrupación de Portugalete y unos pocos años antes de que asesinaran a Ordóñez, por ejemplo, en San Sebastián, pues no era fácil, ¿no? No eran unos años fáciles. Y, sin embargo, yo he trabajado porque creo en este proyecto, creo que es un partido en el que cabemos todos, porque queremos una España en la que quepamos todos, y yo peleo por una Euskadi en la que quepamos todos, porque yo quiero que mis hijos vivan en una Euskadi digna, donde cuando los presos de ETA salgan de la cárcel, salgan reconociendo el daño que han hecho a esta sociedad y reconociendo sobre todo su gran equivocación, que fue matar o extorsionar o torturar a las personas que pensaban diferente. Yo quiero que mis hijos vivan en un país, Euskadi, en el que todos nos sintamos parte de ese país y que no nos hagan como si fuésemos algo de fuera. Por eso, una de las batallas principales de los socialistas vascos en estos años ha sido luchar por la pluralidad, por mantener la pluralidad. Que esa convivencia en Euskadi se asiente sobre una visión plural de país. Por eso peleamos también porque los gobiernos fueran plurales. Creo que los gobiernos de coalición aportan ese toque de pluralidad y es positivo para el país. Y por eso también, en la reforma del autogobierno del Estatuto de Guernica que hemos estado debatiendo en estos últimos años en el Parlamento Vasco, nosotros lo que hemos tratado siempre es de que el estatuto sea un estatuto de todos, que no sea un estatuto con una visión solo nacionalista del país. Parece que solo Euskadi puede ser nacionalista y que solo se puede entender desde el prisma nacionalista, que no cabe entenderse de otra manera. No, no, no. Euskadi es de todos. Euskadi existe y en Euskadi vivimos todos. Y en Euskadi tenemos que seguir viviendo todos. Por eso es importante que el marco de convivencia, que es el estatuto, no sea ni de nacionalistas ni de no nacionalistas. Yo no le pido a los nacionalistas que renuncien a ser nacionalistas, nada más lejos. Pero tampoco que me pidan a mí que renuncie a ser socialista y, sobre todo, que me traten a mí y a la gente que no es nacionalista en Euskadi como si fuésemos algo exótico en Euskadi, que nos toleran que estemos en Euskadi, pero que no somos realmente vascos, ¿no? Por eso estamos peleando por una reforma del estatuto que sirva para integrar y, sobre todo, para modernizar Euskadi. Porque, en definitiva, Euskadi tiene un alto nivel de autogobierno, lo sabe bien Carmen y la ministra Carolina, que está aquí presente, pero creo que se pueden hacer muchas cosas para modernizar Euskadi, que se organice mejor para servir mejor a los ciudadanos, en definitiva, ¿no? De eso se trata. Así que este libro va un poco de todas estas cuestiones que hemos estado trabajando en el País Vasco durante estos 5 años. Ahora tenemos el reto de unas elecciones autonómicas que se presentan muy ilusionantes, porque el Partido Socialista de Euskadi es el partido que más encaja con las demandas y deseos de la ciudadanía vasca. La gente quiere tranquilidad, quiere estabilidad,
quiere crecimiento económico y quiere modernidad, y eso es lo que representa el Partido Socialista en Euskadi, y eso es lo que yo voy a tratar de convencer al mayor número posible de gente en Euskadi para que apoye nuestro proyecto, para que nuestro proyecto siga creciendo y se alinee con el resto de instituciones que están gobernadas por los socialistas. Nosotros, los socialistas, tenemos algo que ningún otro partido tiene en Euskadi, y es que estamos presentes en todos los gobiernos, desde lo local hasta Europa, estamos los socialistas. Por eso podemos alinear las políticas y hacer que sean mucho más potentes y más fuertes, y así mejorar la vida de los ciudadanos. Así que muchísimas gracias por venir hoy hasta aquí a atender esta presentación de mi libro. Espero que os guste y espero que entendáis y comprendáis qué es lo que estamos haciendo los socialistas vascos en Euskadi y qué es lo que hemos estado haciendo en estos últimos 5 años. Eskerrik asko.